Amigos de RTV, apenas hace unos 20 minutos había amainado un poco la tormenta de nieve, sin embargo, ahora se está reforzando un poco más y eso ha hecho que la gente, pues bueno, a la que agarró desprevenida, tenga que venir a las estaciones de gas, a las estaciones de gas LP, a recargar los tanques para los calentadores, porque, pues bueno, siempre es bueno tener un poco más de calor en casa, aparte del que puede tener con las calefacciones o con algún otro sistema. Señor, buenos días, lo agarró desprevenido la nevada. Sí, bastante. Bueno, ya la estamos esperando, estaba pronosticado este clima para el día de hoy. ¿Con este calentador, con este de gas, cuánto más o menos le dura? ¿Con esta temperatura? No sé, estamos unos 2 días yo creo dejándolo el día y a la noche lo apagamos, pero en el día, unos 2 días, 3 días. Cuando están estas temperaturas, sobre todo en febrero pasado que se vino la helada, ¿le rindió? ¿Fue suficiente este gas? No, lo que pasa es que aparte tenemos calefacción, entonces lo utilizamos para ciertas áreas nada más de la casa, entonces el gasto no es tan grande. Gracias, muy amable. Pues esto es lo que estamos viendo en las gaseras. La gente está empezando a llegar con sus tanques, no se baja de sus carros, espera hasta que le vaya a tocar turno para poder cargar su tanque. Y pues bueno, ¿por qué? Porque bueno, continúa cayendo la nieve aquí en la parte centro de la ciudad, sur centro de la ciudad, donde ya está empezando a arreciar otra vez la nevada. Vamos a continuar en este recorrido aquí para Diario TV. Mi nombre es Antonio Rebolledo.